Buenos días, amigos y suscriptores de YouTube. Tuve una gran experiencia esta semana con criptomonedas. Voy a ver cómo tengo que pedir permiso. Voy a ver cómo se las puedo contar a ustedes, señores, de que las criptomonedas son el futuro, señores. El futuro. Son el futuro. Las criptomonedas, demasiado. El que se inventó esta vaina, yo lo tenía que entender hace, yo no sé qué yo he hecho todo este tiempo que no había entendido yo, pero bueno, nunca es tarde, como dicen por ahí, nunca es tarde. ¿Ustedes saben por qué Bitcoin está creciendo tanto? ¿Por qué Bitcoin llegó a los 60 mil? ¿Sabemos por qué? Vamos a ver los comentarios. ¿Porque la gente no lo está vendiendo, están haciendo staking? No, pero hay una noticia específica. Algo que está emocionando a mucha gente. ¿Puede ser por la ETF? No puede ser, mi niño. Es por los ETF. Ahora, hay una gran diferencia que hay que entender sobre las ETF que están bregando. Ok, vamos a buscar información sobre eso aquí mismo con ustedes. Miren las noticias aquí. First Bitcoin ETF va a poder pronto ser tradable en el New York Stock Exchange. Bitcoin hovers near 6-month high. ETF, tú ves, ETF hace que el Bitcoin suba. No es que tal vez, Marciano, tal vez sea por los ETF. No, es por los ETF. Por eso que yo creo más en el análisis fundamental que en el análisis técnico, mi niño. Fundamental es lo que mueve el mercado. ¿Ok? Fundamental es lo que mueve el mercado. Lo discuto con quien sea. The first Bitcoin ETF va a llegar pronto al stock market. The New York Stock Exchange quiere tener un ETF de Bitcoin. Ahora, ¿qué es un ETF? Hay que estar la vaina dura porque todo el mundo puede decir no. ¿Qué es un ETF? Vamos a ver aquí, what is. Es un fondo. Vamos a ver la traducción. What is an ETF? Exchange Trade Funds. Un ETF es un Exchange Trade Funds. Es un tipo de security que le da seguimiento a algo en específico. ¿Me entiendes? Como que si hacemos un ETF de Bitcoin, es que en el. Es como un fondo de inversiones, un fondo de Bitcoin que se va a crear. ¿Me entiende? Security. Lo bueno que usted tiene que entender es de que, y lo interesante es de que este ETF no es el ETF que la comunidad quiere realmente. ¿Ok? ¿Saben lo que es ETF? Vamos a ver, profesor, aquí todo el mundo sabe qué es ETF. Un ETF, imagínense como un fondo de seguridad de inversiones que tú compras. Es como que tú puedes comprar en la bolsa de valores, ahora tú vas a poder comprar criptomonedas. Eso es cierto, el fundamental rompe todos los patrones, soporte y resistencia del análisis técnico, pero no un ETF real respaldado por Bitcoin. Ajá, míralo aquí. Mr. Muyayo, tú ves, yo tengo estudiantes aquí que hacen la tarea. Mr. Muyayo tiene 5 puntos. ¿Me entiendes? En la escuelita de Marciano Finanzas, Mr. Muyayo está haciendo la tarea. De eso se trata, señores. Aunque yo no esté, ustedes deben de seguir aprendiendo. Pero no es un ETF real respaldado por Bitcoin. Es un ETF de futuros. Por eso la comunidad de Bitcoin está contenta, pero no tan contenta. ¿Tú entiendes? Porque el ETF no va a ser de Bitcoin directamente, va a ser de futuros. Que ahí hay una gran diferencia, porque ahí no van a estar comprando Bitcoin real. Eso no va a hacer que suba el precio. Ojo, el precio está subiendo ahora. Pero ¿tú sabes por qué está subiendo? Porque la gente está contenta con la noticia. Pero en sí, el precio no va a subir cuando este ETF salga, porque es un ETF de futuros. Quiero que entiendan ese concepto bien para pasar al próximo capítulo. Está subiendo, pero Marciano, yo lo veo que está subiendo. Sí, está subiendo, pero porque la gente lo está comprando.
no porque el ETF lo está comprando, porque el ETF todavía, como quiera, el ETF no está. Cuando salga la noticia, cuando... Ahora, Marciano, pero ¿cuál es el ETF, cuál es el ETF que nosotros necesitamos? Un ETF de spot. Que ahí, cuando tengamos ese ETF que sea de Bitcoin real, de spot Bitcoin, cuando ellos digan, tenemos 10 millones de dólares disponibles, ¿tú sabes qué quiere decir eso? Que ellos compraron 10 millones de dólares de Bitcoin. ¿Y qué va a hacer eso? Si ellos compraron 10 millones de dólares, ¿cuánto es eso en Bitcoin? Eso es menos Bitcoin. Eso va a hacer que suba el precio. Si más gente está comprando, se va a abrir esos ETF de Bitcoin reales que estén disponibles en el New York Stock Exchange. Diablo, loco, pero yo digo, ¿cómo hay gente que todavía no entiende que el Bitcoin, el futuro, el bendito futuro? No es que ellos no entienden, es que no están haciendo la tarea. Es que no se están informando, loco. No están leyendo, no están viendo la noticia. Porque hay mucha gente que dice, Marciano, tú llegaste tarde a la criptomoneda. No, esta noticia en el 2017 no estaba. No se imaginaba uno de que ya íbamos a estar hablando de que en el stock market vamos a poder comprar un ETF. ¿Cuándo fue el primer ETF del oro? ¿En qué año fue? Vamos a ver quién está haciendo la tarea. Esa pregunta está difícil, pero quiero que analicen esto. El primer ETF del oro, ¿cuándo fue? ¿En qué año fue? Ese ETF simplemente es otro instrumento más de especulación, más no Bitcoin real. Exactamente, Sergio. Muchísimas gracias por tu comentario. Ese ETF es para que Wall Street pueda hacer short en Bitcoin. Oigan esa vaina. ETF del oro. ¿Quién tiene una fecha alrededor? Digan un número. 1955. Spot oro 2006, 2010, 2007. Marciano, el Bitcoin 15 de diciembre activará el trade. 2004, 1980. Vamos a ver. First ETF Gold 2004. Pero espérate, esto fue de spot. Chequea cómo, miren esto, mira este artículo. Mira cómo el ETF de oro, del oro, transformó el mercado en 10 años. Vamos a leer eso, ¿verdad? 2004-2013. Este fue el primer ETF. SD Vaina Gold Rush. ¿Qué pasó cuando salió el primer fondo ETF del oro, que compraban oro? Cuando tú comprabas ese ETF, ese fondo de inversión, ese fondo, se compraba oro directamente. 2004, ¿verdad? Price of Gold. Historically. Mira cómo estaba el oro, señores. El market cap del oro era de $1 trillón cuando salió el ETF. ¿Qué sucedió cuando salió ese ETF del oro? El oro hizo así, mira, zampum, pa arriba. Tardó mucho, no fue de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana, pero dio su subidón gracias al ETF del oro. Entonces, eso es para que yo le estoy poniendo en contexto para que ustedes entiendan lo que puede ser que suceda aquí. Marciano, ¿te inscribiste en el Launchpad de Lazio? No. No. Lo hizo pegar una fuerza al alza. Exactamente. Hola, 11 trillones. Espera, pues yo sabía que había algo más. Déjame ver. No me deja ver el history de Apple. De Apple sí, pero ¿por qué? ¿Será porque como el oro no es una empresa, no me deja ver el history aquí? No me lo da, pero ustedes están entendiendo. 5 cosas que usted tiene que saber directamente de Cointelegraph. Señores, yo siempre le digo, usted tiene que hacer su tarea, ¿ok?
Usted, si usted va a estar metido en esto, usted tiene que estar leyendo noticias, viendo noticias, noticias bien y noticias van. Yo sé que estuve apagado por un par de días, estuve en New York, no pude hacer el live stream, pero le estuve informando en Twitter. Cierre semanal más alto de todos los tiempos. 5 cosas que has de tener en cuenta Bitcoin esta semana. Una semana emocionante cuando Bitcoin vuelve a desafiar los máximos históricos y los ETF ven un posible lanzamiento en los Estados Unidos. ¿Okay? Bitcoin da menos de una hora comprar, da menos de una hora comprar la caída. Justo cuando parecía que la carrera hacia máximos históricos se había topado con un obstáculo, Bitcoin sorprendió a todos de una vez más, de la noche a la mañana. Después de perder los 60,000 el domingo por la noche, los asistas no tuvieron el tiempo para debilidad. Bajó a 59 y volvió a subir otra vez a 62. Míralo ahí. Los ETFs están listos, pero no para todos. Lo ames o lo odies, esta semana se trata de ETF Bitcoin. Cuando comenzaron a circular los rumores de la luz de los regulatorios de los Estados Unidos, la semana pasada la acción del precio de Bitcoin se calentó y esta semana parece que seguirá en tendencia. Después de años de rechazo, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos se está preparando para presenciar el lanzamiento de 2 productos ETF, ambos basados en futuros. Eso es lo más importante que usted tiene que saber. O sea, todavía falta el duro base, el duro, 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 duro. El duro base, el ETF de spot. El ETF que compra directamente Bitcoin. Estos precedentes a un largo proceso de toma de decisiones que comienza el próximo mes con respecto a los ETFs físicos de Bitcoin. Eso, los ETFs físicos de Bitcoin, aquello que Bitcoin es real como su activo subyacente y forma un interés real para los analistas. Ese es el que queremos. No hay garantía de esos ETFs tradicionales sean aprobados y ya abundan las preocupaciones de que el mercado pueda terminar decepcionando una vez más. Cuando entren esos ETFs de futuro, yo... sin saber mucho, yo creo que va a haber un bajadón. Un bajadón va a haber, porque ese ETF de futuro lo que le da a lo duro del stock market es poder apostar en contra de Bitcoin. Deje su like si usted me está viendo en vivo y deje su like si usted me está viendo en referido. Por favor, dele por ahí. El shock de oferta predice un buen año para en el 2022. Si bien los pronósticos de precio de Bitcoin se centran en lo que podría ser posible el cuarto trimestre del año, algunos ya están mirando más lejos y utilizando datos para llegar a conclusiones aún más optimistas. Un analista que pinta un panorama optimista para el 2022 es Willy Wood, creador del recurso de datos Wood y conocido por sus investigaciones en el ciclo de Bitcoin. Durante el fin de semana, Wood destacó la creciente escasez de Bitcoin como combustible probable para una reducción sostenida de precios. Históricamente, señaló, la disminución de la oferta combinada con una mayor cantidad de esa oferta que permanece en manos de los holders sin planes de venta crea una poderosa señal alcista. Mientras más oportunidades tienen los compradores de comprar y menos Bitcoin existen en el mercado, tenemos un 2022 muy, 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 pero muy brillante. Va a haber mucha volatilidad para esta semana en el mercado. Yo por mi parte tengo mucho USDT guardadito ahí. Tengo mucho USDCT, tengo mucho moneda estable. La recomendación ahora sería acumula moneda estable para cuando llegue un punto bajito. Y señores, este es el primer ETF. Estamos muy a tiempo. Estamos muy tranquilos porque estamos muy a tiempo. Los que entraron antes que nosotros están más ricos. Los que no han entrado, esos son los que... Yo no me quiero imaginar. Yo no me quiero imaginar eso. ¿Tú te imaginas 2022 y no tener un Bitcoin por lo menos? Bueno. Esto ha sido todo por este video. Si el video gustó, como siempre, una manito arriba. Marciano Finanzas cierra sección.